Hoy vamos con un unboxing de una tele que me interesa muchísimo, que es diferente tanto por dentro como por fuera. Además, con una nueva tecnología que no habíamos probado nunca hasta el momento. Desde que ahora me abandono, me tengo que encargar yo de todo. Así que vamos a ver este pedazo de tele a continuación. ¡Comenzamos! Hola, tecnonautas. El nuevo entreno está funcionando. Martín, no mienta, pero si la caja está vacía, si la puedo mover hasta yo así. Siempre tan aguafiesta vos. Acá tenemos al pedazo de bicho totalmente distinto. Y además, no es solamente una televisión lo que están viendo acá. Es algo más. Ojo, este video es patrocinado, pero no es patrocinado las ganas que tengo de probarlo, porque es un televisor que juega a otro nivel. Fíjate, ¿ves esto de acá abajo? Esto tiene juego, y si lo mirás por atrás, el subwoofer. Y además viene con una tecnología totalmente nueva, que ya la habíamos visto anteriormente en un formato similar, que era la micro LED. En este caso viene mini LED. Hemos probado algún portátil y demás, pero viene a traer lo mejor de los dos mundos, del OLED y también del LCD tradicional. Y ojo, porque decimos mini LED, pero también es QLED, como las que hemos visto también por otros lados. Y vamos a empezar a desvestirla. Por el lado afuera, cosas interesantes de este televisor. La pata me gusta mucho, porque es más fácil de mover y de girar que cuando tiene las patas en los costados, que es súper molesto. ¿No te diste cuenta de eso? Sí. Y se mantiene muy bien. Son 4 tornillos que se ponen así como si nada. También vemos acá lo que dijimos anteriormente, que es toda la parte del altavoz. Estéticamente me encanta, como si fuese una barra de sonido. ¿Es de Onkyo? Es que es una barra de sonido, porque Onkyo es una de las mejores marcas de sonido de alta fidelidad. Y en este caso mezclamos dos cosas, la tele y el sistema de sonido, que también tiene en la parte de atrás con el subwoofer. O sea, tenemos parlantes y subwoofer, lo tenemos todo. Ya vemos que al ser QLED tiene el marco un poquito más grande, porque tiene retroiluminación. Recordemos, mini LED, que la vamos a probar. Acá está invertido, ¿no? Porque sí. Por lo general tenemos todas las conexiones de este lado y el enchufe del otro. ¿Y qué conexiones tenemos por aquí? USB 2.0, conexión para la red HDMI, que tenemos en este caso 4 HDMI. En total sí, pero son estos dos de arriba son HDMI 2.1, ¿no? 4K 120 Hz, sí. Mientras que los de abajo pone 4K 60. También nos encontramos con la conexión de las antenas. Aquí la salida óptica. Y nos encontramos con las conexiones para el audio ahí en la parte inferior. Ah, mirá, le podemos activar o desactivar el micrófono para que nos escuche o no nos escuche, y ahí está abajo del todo el botón de encendido. Es que muy bonita por detrás, no podíamos dejar de mirarle la parte trasera. Qué cosita linda. Pero también fíjate la textura de todo esto, que le da así también un poquito más de nivel, ¿no? Es plástico, por eso esta parte. Bueno, pero estéticamente queda bastante bonito. Y por acá está la parte trasera del soporte, con la posibilidad de pasarle los cables. Otra cosa positiva, vemos que el reflejo que da esta pantalla no es demasiado, y eso está bastante bueno, porque así nos evitamos todo tipo de reflejos mientras estamos viendo nuestro contenido favorito. Acá Tecnonauta. Y con la televisión también venía esta bolsa con múltiples cosas, anda. Venía mucho mejor presentado en la caja. Evidentemente, pero por cuestiones obvias yo no puedo coger tanto peso. El mando, cuestión importante, porque es nuestra conexión con nuestra televisión. Y se tiene que sentir muy piola, muy larga. Uy, Dios, mira lo que es esto, Ara. Finito y largo, sí. Aquí con botones dedicados de Netflix y Prime Video. Digamos que tenemos que ir escalando para llegar arriba. Uno al final se va a mover por acá, más que nada. Y lo que dijo Ana, botones, no muchos, de accesos a aplicaciones. Y cuidado, porque este bicho trae un sistema operativo que te va a gustar. No, eso no. ¿Por qué? Porque no viene solo este mando. Viene con pilas. No, sí, trae las pilas para el mando, pero no quería decir eso. ¡Oh! Ya me parecía muy largo. El mini mando. O sea, tenemos dos mandos. Ana, no nos vamos a pelear. No, ¿eh? Sí, habrá guerra de mando. Me dejaste el cortimando, Ana. Yo te digo algo, yo ya tengo mi favorito, ¿eh? Todo tipo de papeles. Y cuidado, porque lo que tenemos acá no te lo esperabas. Porque, ¿sabes lo que es esto, señorita Ana? Una cámara magnética, además. Además es 1080p, o sea, Full HD, ¿eh, Martín? ¡Opa! Bien. Para videoconferencias y eso. Porque esto no te lo trae ninguna. Porque siempre es verdad que querés hacer conferencias en estos días pandemiales con tu familia. Está bueno ver la televisión, sí, en grande, ¿no? En un lugar fijo donde hacerlo. Y en este caso tenemos dos cosas buenas. Ya vimos en la parte trasera que podemos cancelar el micrófono y también podemos cancelar la vista de la cámara, por lo visto. No sé cómo, pero... Ah, mirá, tenemos que se vea y que no se vea. No se mueve porque va a funcionar cuando lo enchufemos en la parte de arriba. ¡Ah, ah, ah!
solamente al enchufarlo se encendió. Android TV. Bueno, 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 acá lo tenemos. Y ya veo algo que me gusta. Está muy bueno de que al ser Android TV lo que nos posibilita es tener todas las aplicaciones. Porque hoy por hoy, al menos la gente de nuestra generación, en vez de mirar la tele, usamos aplicaciones para acceder a nuestros contenidos favoritos, como YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus, ¿sabes? Y todo lo demás. Vamos a estrenar la televisión como se debe, Martín, viendo He-Man. Vamos a probar la calidad de imagen un poco, pero también el sonido. Así que le vamos a meter caña. No more bubbles. Come on, Adam. How about we sit this one out till the bad guys? Esto es una tele, un equipo de sonido. Fringer. By the power of Grayskull. Se oye muy bien. Espectacular. No se iguala obviamente un equipo de sonido profesional porque obviamente tiene una caja más grande y todo eso, pero para hacer un televisor, que esto está como en un punto intermedio muy agradable porque además no tenés que tener ahí todos los aparatos colgando y con cables y todo el follón. Solución 2 en 1. Pero mejor que He-Man es Tecnonauta, así que le decimos a Google, a ver, pon Tecnonauta. Ah. Fíjate, a ver, mirá, vamos a ver a este vídeo. Escucha los bajos, se sienten, ¿eh? Sí. No nos podemos escapar más. Llegó el momento de contarte 50 cosas más oscuras sobre nosotros. Sí, joder, cómo se ven las canas. Mirá, alemán precioso y lo extrañamos en casa. Era uno más de la familia. Me gusta mucho el audio, ¿eh?, de esta televisión, Martín. Me alegra el alma. Uno aprende a disfrutar el audio y cuando te das cuenta de que te llena, que te toca, sale dulzura de ahí. Estaba buscando otros vídeos de distintos lugares, pero resulta que el que mejor calidad tiene es el de Perú. Así que vamos con el de siempre también, Perú 8K. Evidentemente la televisión no tiene 8K, es 4K, pero que veáis la calidad también. Escuchan distintas cosas, más matices, ¿te diste cuenta con esto? Hay muchas cosas más interesantes para contarte, pero yo no aguanto más. Voy a probar la camarita. ¿Cómo coño se pone esto? No tengo ni idea. No sé cómo se pone. Instrucciones, Martín, instrucciones. ¿Para qué querés instrucciones? Si me tenés a mí. Es magnética en teoría. Capaz que así. Instrucciones. Sin mirar, iba a seguir intentando todo el tiempo, pero acá vemos que hay una goma que hay que retirar. Le quitamos la gomita. De gomita no tiene nada, pedazo de goma. Traemos la cámara y la enchufamos ahí. Supuestamente es magnética. ¿Sí? Sí. Ahí está, pumba. ¿Cómo funciona? Tenía el clic. ¡Ole! Buscamos aplicaciones entonces para poder hablar y la que veo yo acá es Google Duo. Me están llamando, vamos a responder. ¡Ana! Te fuiste, me dejaste solo grabando el vídeo. ¡Qué malvada! Me tenía que ir a hacer la videollamada. Bueno, a ver, ¿cómo me ves? ¿Con qué calidad me ves? Se te ve bien. ¿Pero me escuchas bien? Sí, bien. Porque estoy lejos, estoy digamos a 1.5 metros. Se te escucha fuerte, se te escucha bien y no se entrecorta. Ana, te espero para continuar con el vídeo. Voy para allí. Si salgo de la aplicación, a ver si se oculta. Ahí está. ¿Y sabes qué, Martín? Si estás en una videollamada con toda la familia, caben todos, porque se veía súper amplio. Nos tenemos que poner serios porque tenemos que hablar de la tecnología de este televisor. Porque el mayor problema que tenemos cuando hablamos de los LCD tradicionales, el problema que tienen siempre es que cuando vemos algo con mucha oscuridad, las partes negras, en contraste con las blancas, quedan como con una nebulosa alrededor. Fugas de luz. La cuestión es que es tan grande el panel iluminado en la parte trasera que genera ese problema. Básicamente,
justamente con la tecnología mini LED, lo que tenemos en vez de un panel gigante que ilumina todo, son partes muy pequeñitas que generan luces puntuales en las zonas en donde es requerido. Entonces, con eso evitamos esos halos de luz que tenemos alrededor de la imagen. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Tenemos el brillo al máximo y vamos a efectuar en la prueba que hacemos. Espera, yo apagaría también la luz que hay detrás, que te ilumina a ti, la apagaría y oscuridad total. Vamos a apagarla. Martín, yo creo que las fugas de luz están tratadas bastante bien, casi ninguna, por no decir nada. Ya te va dando un equilibrio que antes por ahí no tenías. También es verdad, hay algo que a mí me rompe muchísimo las pelotas del OLED. Te lo voy a explicar. ¿Ves ese televisor ahí? Ese televisor lo puedo tener así puesto porque es LCD. Pero por ejemplo un OLED no lo podría poner porque a los 5 minutos ya... Bueno, a los 5 minutos, a los 2 minutos ya te pone una imagen así de dibujitos moviéndose y demás. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con los plasmas. Si dejas una imagen retenida durante mucho tiempo, el televisor se quema y después cuando ves cualquier otra cosa ves la imagen fantasma de, en este caso sería el logo de Tecnonauta. Entonces muchos de esos televisores que tenemos por acá OLED no los podemos usar para ese tipo de cosas o para otras, cuando por ejemplo estás escuchando música o lo que sea y quieres ver qué es lo que está pasando, no lo puedes poner. Y este por ejemplo no habría ningún problema. Y llegó el momento de exigir al máximo las funciones de este televisor a la vez que exigimos al máximo las funciones de este presentador, al Forre. ¿Pero qué tiene este bicho para ser tan interesante, Ana? Aparte del mini LED, la cámara en la parte de arriba, la barra de sonido en la parte de abajo, el subwoofer en la parte de detrás, Martín, los HDMI 2.1. ¿Qué significa? Que podemos jugar a 4K 120, por lo general es lo que da esa especificación. Pero en este televisor estamos a 4K 100 cuadros por segundo, eso es lo que afirma TCL. Pero cuidado, porque hemos visto últimamente muchos televisores que venían con 2.1 y venían solamente con 4K 60. O sea que está muy bien. Como está también muy bien, ¿cómo me voy a cargar a todos acá jugando? Yo espero a lo último que caigan todos porque son los que no están jugando. Así cuando bajan rápido, los mato rápido. Buena técnica, Martín. A la discoteca, tu lugar favorito, Martín. Me lo voy a tomar en serio. TCL afirma que este televisor tiene una respuesta de 15 milisegundos. Vamos a ver qué tal. A ver, disparar. Con esto gano fácil. A ver si ya, si no te pilla la tormenta, ¿eh? Che, da miedito el ruido de los extraterrestres. Yo los veía más amigables. Si son así, no los quiero. Tú los quieres de todas formas, Martín. ¡Ah, la pelota! ¿Y eso? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo ahí uno, mirá. ¡Oh! ¿Vos viste lo que le di? ¿Vos viste lo que le di, Ana? Lo tengo que matar. ¿Dónde está, nene? ¡Uy! ¡Se me viene acá! ¡Pero la concha su tía, loco! Dale, corre. ¡Ah! ¡No puede ser! Va a saltar... ¡Uy! Ahí está. ¡Oh! ¿Esto es un duelo? El gato y el ratón. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Martín! ¡Eso no lo podías fallar! ¡Estaba quieto! ¡Me cansé! Me da igual ganar. Lo tengo que matar, nada más. ¡No podéis ser tan malos los dos! ¡No puede ser! ¡Pero! ¡No te quieto! Ser. Ya está, lo tengo. Me dolió. Es que es difícil con esto, es mejor con el teclado. Pregunta, déjanos en los comentarios, ¿qué prefieres? ¿Mando o teclado y ratón?
cosas que no dijimos, por ejemplo, los bajos se manejan entre las frecuencias de 60 y 200 Hz. Viene con Wi-Fi 6, un pedazo de televisor que si vos me preguntases, yo este lo veo compitiendo con televisores de alta gama, no quizás tanto por la calidad de imagen, pero según el precio que me des, Ana, yo me voy a quedar flipando. Hay dos versiones de este televisor, la de 55 pulgadas y la de 65 pulgadas, que es la que tenemos nosotros. La versión de 55 pulgadas, 1.299 euros y la versión de 65 pulgadas, exactamente esta, 1.699, y te dejamos los links de compra en la descripción. Estamos hablando de que te da un sonido espectacular, la cámara, te da también el mini LED, que es una tecnología nueva que mejora con respecto a las anteriores. Si le dejas pasar un poquito el tiempo, de repente te lo puedes encontrar este de 65 por 1.300 euros aproximadamente, que es un precio ridículo para todo lo que aporta. ¿Nos puedes dejar en los comentarios qué te ha parecido esta televisión? ¿Qué te parece? ¿Cómo se ve la barra de sonido, el subwoofer, el tema de la camarita, todas estas cosas? Que estaremos encantadísimos de leer tu opinión. Incluso para jugar va perfecto, excepto si el que juega soy yo. Nada más, señores, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.